Después de que Medio Ambiente diera el visto bueno, las protestas contra las prospecciones en Canarias se han intensificado y hoy vuelven a la carga. El propósito es concienciar a la sociedad de los riesgos de que se realicen sondeos y perforaciones en busca de hidrocarburos y también reclamar el uso de la energía renovable. Tanto en Canarias como en el Mediterráneo, los tambores de guerra contra las prospecciones han sonado con más fuerza en el último mes. ¡Soria, escucha! ¡Canarias en la lucha! Miles de ciudadanos han salido a la calle, tanto en Tenerife como en Las Palmas, debido a que Medio Ambiente ha aprobado las perforaciones. Con una sola voz, todos las han rechazado, hasta el presidente de las islas, Paulino Rivero, que ya no sabe cómo pedirlo. Un planteamiento rotundo y claro en contra de las prospecciones petrolíferas. Aflorará con fuerza el papel de la sociedad civil para impedir este atropello. La decisión política tiene que ser parar las prospecciones. En Telde, esta protesta reventó el pregón del ministro de Industria en las fiestas de San Juan. Soria llegó entre abucheos, pitos y aplausos. He venido a dar el pregón y es lo que he hecho. Aumentó la tensión y los antidisturbios al final cargaron contra los manifestantes. ¡Soria, dimisión! En el Mediterráneo también han protestado contra las prospecciones. Temen que Medio Ambiente las apruebe como en Canarias. Petróleo No, decían en esta protesta de Castellón. El proyecto que pretenden realizar es incompatible con el respeto a la fauna acuática. Ibiza también ha salido a la calle en los últimos meses. El propio presidente de las Islas Baleares, al igual que su homólogo canario, no ha parado de rechazar las perforaciones. No queremos prospecciones petrolíferas. No dejaremos de hacer cualquier iniciativa y actividad precisamente para evitar las prospecciones petrolíferas. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo las aguas están revueltas y no calmarán a pesar de que el Tribunal Supremo ha avalado las prospecciones en Canarias.